Y por ahí tenemos a la señorita. ¿Sabían que ella fue Miss Brasil 2015, ¿no? 2016. Sí. ¿Verdad? Sí. Por eso la belleza es así. Por eso la belleza que tiene la señorita. Es muy buena. Oye, ¿no va a venir la señorita? ¿Cuál? ¿Cuál los... señorita? No sé, ¿me invitaste? ¿Le invitó? No viene porque no tenía... vive en otra ciudad y no tiene ropa. ¿Cómo sabes? Porque yo hablé con su amiga. Y a ver, ¿tú qué haces contactándote con las chicas que se acercan a mí, señorita? ¿Qué haces haciendo? ¿Tú sabías que es malo? Es interrumpir privacidad. ¿Qué? Claro que no. Es interrumpir privacidad. ¿Por qué lo haces? Dímelo, sé sincera, ¿te gusto? Si te gusto, es ahora de decirlo al público y de demostrar que nuestro amor puede ser posible. Él llora. Sabemos muchas cosas personales un do otro, nunca podría dar cierto. No, amiga. No, yo no acho. Claro que puede dar cierto. Ya vi muchas cosas. Ya vi muchas cosas. La profecía. ¿Yo llegué a terminar juntos? Ajá. ¿La pucha, en serio? Sí. ¿Tú y yo podríamos estar juntos? Hermanito. ¿No? Friends on. Hermanita. Bueno. Ya estoy llena. Yo también. ¿Por qué será que tan rápido? No entiendo. Estoy jugando otros tragos ayer. Muchos tragos. ¿Se va a quedar a vivir aquí, dice? Mira, escucha. Le voy a preguntar acá a mi otra mejor amiga. Okay. ¿Quieres que me quede a vivir acá? ¿Qué? ¿Sé que él muere aquí? Sí. ¿Sí? No lo pensó, ¿ah? Eso significa que ahí es. Está bien. Voy a quedarme a vivir por ti. ¿Ok? Ok. Natalia no está ahorita. No la invitaron. ¿Dónde está mi lugar? No la invitaron. No. Está lejos. Muy lejos. Mentirosa. Está cerca. Claro que está lejos. No está lejos. Moriría mucho para llegar. No viviría. ¿Ah? Ah, no, está verdad. Es que la viviría. No la viviría. Sí, llega. Ahora ya fue. La noche salimos. ¿Qué hacen viendo al hermoso ustedes, eh? Malcriadas. Voy a parar directo. ¿Por qué? ¿La pagan? Vamos entonces. Entonces se ponen a ver al mozo, pues. Se ponen a ver al mozo. El mesero. Entendí nada. Yo me entiendo. ¿Puedes pedir? ¿Y acá dónde vamos? Vamos a un bar a tomar. No, están locos. Débiles, mente débil. Dormir más. Tengo que salir a caminar. A que digestione el estómago. ¿No? No. ¿Por qué? Quiero dormir. ¿En serio van a dormir? Mira ese tiempo, es domingo, día de activación, de correr. Descanso domingo. Dormir. Una vez una persona dijo, el descanso es para los flojos. El éxito es la energía que te va a dar. Bueno, está bien, vamos a dormir hoy día. ¿Dónde vamos a dormir? ¿No? Su hotel. Broma. Cada uno en su casa, tranquilos. No aguanto más comer nada. Si tienen que comer. No aguanto, pasando mal. También no aguanto más. ¿No quieren ya? Ay, yo me está cansando. Bueno, fue rico. Wow.
Don't love me like it, you love me like it, you love me like it. Oye. Te presento a mi amiga la Puche. ¿Quién? 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 ¿Quién tú dices? Wolf, entró Wolf. No, es de mi amiga, está loco. ¿Qué? Es de mi amiga. ¿Quién? Ah. Mira. ¡Natalia! ¿Qué? ¿Natalia está ahí? Mandó una galaxia. León, León, Natalia, muestra que tú quieres. Lucha, lucha, Natalia, León. Si tú quieres, manda un león ahora. Vamos. Oh my God. Hace show, Natalia, vamos, leones, ahora si tú quieres. Ahora va y manda. Rating, rating, no, rating. No, que manda. Gracias, gracias, Natalia. Se te agradece bastante, señorita. Es un placer estar acá. Digo, es un placer que estés acá con nosotros, la verdad. Compartiendo un momento especial de tu tiempo con nosotros. Gracias, Natalia. No le quieres, no mando león. Estás mala, ¿cómo va a andar un león? Yo mandaría. Tú, pero no. No seas así. Dale, mándame un león, ve. Mándame. No, mándame, no, mándame. Ahora no. No, no. Tanto hablas, mándame un león, pues. No, no, ¿quién tiene que mandar a ella? ¿Por qué ella exactamente? ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Sí, es mi amiga. Los amigos no se besan en la boca. Hola, Natalia Piemont. Ven acá, estamos comiendo. Yo le dije a la Pucha que te invite. Ay, qué mentiroso. Yo no te dice nada, mentiroso. No te he invitado. No, mentiroso. Saco asqueroso. La reina. Gracias, mi niña. Gracias, reinito. Te amo. ¿Qué es eso? Oh, ¿qué te ríes? Me baja mi autoestima, sí, malcriada. Malcriada la señorita, ¿no? Ah, eso me baja todo mi cuadro. ¿Qué haces? ¿Loco? Parece la danza de araña, ¿sabes? Cuando que... ¿Sabes, no? Cuando araña quer cruzar un macho y fica danzando, así. ¿Ya se acabó? Es la danza de acasalamiento. Ya no te quiero. Danza de... ¿Cuándo que quieres? Ya no te quiero. ¿Quieres? Sí. ¿Sabes por qué te quiero? Porque tienes un bonito corazón. Eres muy inocente. Tienes corazón de pollo. Por eso yo llegué a tu vida para cuidarte, porque soy un fuckboy. Ay. Sí, verdad. Una santita como tú y un diablo como yo, hacemos una buena dupla, porque yo te puedo proteger de todos los males que pueden venir. Verdad. ¿Natalia? No, no, mira cómo quitaste su mensaje. Natalia, con restaurant, me and you, food, ñam, ñam. Ñam, ñam. Ñam, ñam. Ya está acabando, ya está cerrando. ¿Ah? Ya está cerrando todo. No, pero no estamos hablando acá, sino la cena. Este es almuerzo. Sí. Pero ella viene para acá, porque yo no voy para allá lejos, no voy. Pero ¿quién dice que vas a ir tú, señorita? Yo voy a ir sola. ¿Cómo se humis? ¿Con fala ciúmes? Es que no voy. ¿Con fala ciúmes? Pero voy, sí. Celos. ¿Celos? Ah, ¿celos? Entonces, ¿qué va con ella? ¿Natalia? Mi Lapuche, bien celosa. La persona más celosa que he conocido en toda mi vida. Sin duda alguna. Celosa. Oye, si así eres tú con una amistad, no me imagino cómo vas a hacer con tu pareja. Terrible. Ah, tú sí eres terrible, la verdad, Puche. Terrible, tóxica. Natalia, ¿sigues ahí? No te quieres, no te quieres. No me quieres, Natalia, ¿verdad? ¿Cómo es posible esto? Este suceso no me puede estar pasando.
Hostia. Acá, por favor. Milagro que prendes. Ah, claro, o sea, estamos acá en modo tranquilidad. La verdad es que me gusta aprender directo cuando estoy con los amigos, estoy con la Puche. La Puche me da mucha seguridad. Ella me dice, hey, yo te voy a acompañar en tu directo para que no te sientas solo. Y mira, está acá conmigo. Tal vez, tal vez nos quedemos hasta las últimas, a ver qué pasa el día de hoy. Estamos descansando un poquito de las batallas porque en Perú... Pues anoche tú vas a aprender directo, hacer live que tienes que hacer... Uy. Ok, la noche no vamos a hacer nada porque él va a ser directo. Natalia, yo pido comida en tu cuarto, tranquilo. Natalia, ¿puedes mandar un corazón? Si mandas un corazón, significa que me quieres mucho. ¿Corazón? Tú no vales nada mismo. No vale nada. Corazón, te viene por poco.